아차이는 Tercera llave. Tiene que haber un juego. Sin duda alguna protegen algo de valor. Avar se niega a entregar la última llave. Se dedica a tareas sencillas en esa triste aldea pesquera al este de Heracleion. La última llave, ¿eh? Quizá visite esa triste aldea pesquera. ¡Alto! ¿Quién eres? Alguien que respeta a sus mayores. Conozco a todas las castas guerreras. Hablas como un Menjai. Es lo que soy. Y busco tu llave. ¿Por qué iba a dártela a ti? Si se la negué a mis hermanos. Tus hermanos han muerto. Tenían órdenes de ejecutarme. Son los tiempos que nos toca vivir. Demuéstrame que eres un protector. Y te daré lo único que me queda. La llave. Los cocodrilos plagan nuestra aldea. Los encontrarás al este de aquí. Tu aldea estará a salvo de los cocodrilos durante un tiempo. Bien. ¿Sabes? Siempre admiré a los Medjay. Me hubiera gustado ser de los vuestros. Solo quedan unos pocos ya. A los Filaques siempre les faltó honor. Esta es la llave de mi cofre de guerra. Usa mi legado para algo bueno en este mundo miserable. El cofre está hundido en el Nilo, a poca distancia al sur de aquí. Cuatro llaves, cuatro cerraduras. Ahora podré ver el tesoro de esta gran guerrera. Retransmisión. Segmento 3. Adquiriendo contemporaneidad. Han pasado 95 días desde la gran catástrofe. El mensajero habla. ¿Sabes por qué me pongo en contacto contigo? Tu llegada ya estaba escrita. En esta misma cámara. En este momento en particular. Los muros nos lo contaron cuando existíamos. Míralos bien. Son fascinantes, ¿verdad? Odon Lepmur Ogedo Clerdidsen. Estos muros narran una tragedia. Una historia que grabamos en nuestras estructuras y artefactos. No la pudimos alterar. Un misterio nos desafiaba a plena vista. Lo intentamos. Eruditos y científicos. Poetas y físicos, mentes brillantes, corazones rebeldes. Todos se esforzaron en lograr un cambio. Fracasaron. Fracasamos. Ninguno cambió lo que descubrimos. Las historias escritas en los muros de estas salas. ¿Quién las grabó? Nunca lo supimos. Pero sabemos que hablan del futuro que es, del que fue y del que aún está por llegar. Las Hiroshi. No logramos modificar una línea, ni siquiera añadir un simple punto. Estaba claro. Nuestro destino era ser mensajeros. ¿Pero de quién?
de ti. Eliminamos nuestra capacidad de leer las historias de tu plantilla original. Una puerta que es un rompecabezas. Debemos hallar la solución. Esas fueron las palabras de Bruto cuando visitó la cámara bajo el Coliseo hace más de 2000 años. La dibujó. La bosquejó con tanta precisión como pudo, pero no podía ver. Tú tampoco puedes ver. Puedes leer la hora. Puedes interpretar relojes de arena y calendarios. Pero no entiendes qué hay más allá de la superficie. Ahora mismo, la verdadera comprensión del tiempo te es ajena. Así que hoy, se levanta el telón y la Hiroshi se muestra, trágica y al completo. Tal vez jamás leas esos muros. Los eventos se desarrollan como están escritos. Pero algo debe cambiar. No comprendes lo que hay en juego. El lector no tiene poder. Solo es un observador. Pero el autor. El autor inventa el futuro. El autor es el dueño del futuro. Un futuro donde se evitan las hipótesis al... Donde un ser querido puede revivir con solo el borrador de un nuevo capítulo. Un futuro en el que la humanidad llegue más lejos. Un futuro en el que es posible que todos podamos coexistir. Nuestras victorias crecen, nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Buat. Debemos dejarlo ir. No, que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Mechai. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la tierra. ¿En qué crees? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. ¿Quién coño eres? ¿Te suena a William Miles de algo? ¿El asesino? Sabes quién soy. Nosotros, los asesinos, te vigilamos. Es poco habitual que un trabajador de Abstergo se interese por las revoluciones. Tienes razón.
Conocemos tu trabajo con el Animus. Sorprende lo que Diana y tú tramabais. Dee. Te engañaron, ¿no? Sofía Rikin te prometió muchas cosas. ¡Basta! No hablábamos de ella. Claro. Podremos hablar de muchas cosas de camino a Alejandría. No me iré a ningún lado contigo. Vale. Veamos tus opciones. Puedes seguirme. O quedarte y hacer el baile de la muerte una y otra vez hasta que te equivoques. Con un error les bastará. No puedes volver a tu vida, Leila. No lo pretendía. Pero podrás participar en el proyecto Animus, en nuestra versión. Con nosotros, siempre podrás hacer las cosas a tu modo. Vale. De acuerdo. Pero no estoy en tu bando. Me vale. ¿Es para Fóxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastes. ¿No es de Bayek? Dámela, se la daré yo mismo a Fóxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neápolis al alba. Con viento a favor, estarás en el Foro Romano en... dos días. Bayek y tú habéis terminado. Se nota. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. ¡Y ahora eres libre! ¡Como yo! Empieza un nuevo día. Una flota romana al frente. ¿La ves? Pero no bajes la guardia. Asumamos que nos esperan. Pareces muy emocionada. Ansia, anciano, por acabar con esa basura y poder empezar con el siguiente montón. ¡Basura infinita! Así es el mundo en el que vivimos. ¡Nos envían barcos en llamas! Dioses. ¡Disparando! ¡Es que Poseidón nos asista! ¡Una flota!
¿Tenemos suficiente potencia para hacerles frente? ¡Imposible! ¡Con nuestra flota dispersa y sin aliados, estamos acabados! ¡No te acobardes, viejo! ¡Salva tu barco! ¡Que llueva fuego! ¡Hundamos a los demonios en el mar! ¡Vamos, holgazanes! ¡Formad con el resto! ¡Hoy navegamos todos! ¿A qué puerto nos llevas? A una ciudad llamada Antium. Muchos mercaderes van y vienen de allí. Debería ser seguro. Estarás a mediodía a caballo de Roma. Será cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios. El Senado no me ama tanto. ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lobo. ¿Deseabas vengarte? El Medjay y tú empaparéis las sábanas hoy. El cetro. Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y será recompensado tras la muerte. Vino y mujeres por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido de tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gavilleros. Que Ape devore tu alma. César tiene que estar en la curia, con el resto del Senado. Solo os pido esto, que os unáis a mí para construir una nueva Roma. ¿Para que seas tú su rey? ¡Que hable César! Queremos una Roma que ofrezca justicia, paz y tierras a todos. ¡Tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! Te conozco. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los déspotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! Jamás cederán de ti ni los tuyos.
La libertad no se da, César. Se toma. Requiescat in pace, Caesar. ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. 5 años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi hoja en vuestro cuello. Sois la última faraona. Bayek, César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma, pero nadie sabe que existimos. Como Amón, somos los ocultos. Creo en ti. La ironía de la libertad. Hemos roto nuestros lazos, pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos y mueren. De la oscuridad venimos y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos indefensos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. Id a casa. Sois libres. No quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amonet. Papá, salta.